Bienvenidos todos otra vez a este nuevo programa de nuestro canal, que básicamente soy yo hablando de comida de nuevo, pero en este caso estamos haciendo un nuevo formato en un juego de preguntas y respuestas. ¿Cómo funciona? Cada participante se enfrenta a una ronda de 8 preguntas relacionadas con la comida. Cada respuesta correcta vale un punto. Por cada respuesta incorrecta, el participante tiene que comer uno de nuestros jelly beans misteriosos. Estos jelly beans vienen en 20 sabores distintos, pero solo 10 colores, lo que significa que cada color puede corresponder a 2 gustos. Uno es agradable y el otro repulsivo, pero el participante no tiene manera de saber cuál es hasta que es demasiado tarde. Nuestro primer participante, ustedes ya lo conocen bien, tanto por mis videos como por sus redes sociales, porque tiene 100.000 millones de seguidores. Vamos a darle la bienvenida a Lucas. ¿Entendiste cómo es el formato? ¿Entendés cómo entendí, es el juego? Entendí, pero sí, entendí el formato, me parece bastante divertido. El tema es que tengo miedo, no sé qué me va a preguntar. Yo ya lo conozco a él y no creo... Bueno, la idea, el juego está diseñado para que pierdas. O sea, no te sientas mal si no sabes las preguntas, me las respuestas. Tranquilo. Porque okay. Sí, tenés que perder. Ok. La gente quiere verte sufrir, yo sí, quiero verte sufrir. Ok. Vamos a ver qué onda. Bueno, ven que tenemos las tarjetas, todo profesional, todo creado, ¿no? Me gusta, mostramos, está más de cerca la tarjeta. Me encanta la boquilla. Pregunta número 1. ¿Cuál es la cadena de comida rápida con más locales en todo el mundo? Tiempo. McDonald's. ¿Te apuraste mucho a responder eso? ¿Sí, no? Sí. ¡Oh! ¡No! No sé. La respuesta es Subway, con 41.600 locales. Wow. Y McDonald's segundo, con 39.198. Bueno, pero nada. Yo igual estoy contento que le salió mal. Sí, lo creo, pero bueno, yo pensé, dije, bueno, arranco re bien, la primera la pruebo, meto un poco de... Claro, ahora nuestro asistente, muchas gracias. Tenemos todo el equipo de producción y todo, claro. ¿Viste? Como nos vamos para arriba con esto. Me pusiste todas feas, ¿no? Atrevido. Y vamos, no sabemos, vamos a ver. A ver. Elegí uno. Bueno, tuve un par de amigos que vieron ya qué tipo eran y me dijeron que agarre la naranja con colorado, que se ve... Este color puede ser durazno o vómito. ¿Vamos a ver? Uno puede vomitar durazno también. Okay, si querés lo puedes. A ver. Vómito. ¿A drone boomer? Bueno, ahora vamos a conseguir un lugar para que pupas. Pregunta número 2. ¿Cuántos ingredientes secretos tiene el pollo frito de KFC? Me mató. Ya me veo comiendo todas las cositas esas. Esta es sí, la idea es que comas todas esas. Pero esta es una. Es famosa porque si. No. ¿No? Tira un número, porque capaz que le... ¿Cuántos ingredientes secretos? 4. 4. No, ingredientes secretos son 11 hierbas y condimentos distintos. Me mató, no, boludo, no. No importa, porque la idea es que... 11 hierbas y este, que parece más tranquilo. Este puede ser de frutos del bosque o dentífrico. Ok, me gusta el dentífrico, así para que... ¿Para comerlo? Sí. Bueno. No sé si para comerlo, pero... Vamos, no, el otro era vómito. Frutos del bosque. Bien. La reza fe. Bien, vamos. Vamos con la pregunta número 3. Era dentrífico al final. Pregunta número 3. ¿Qué cadena enfrentó una demanda por hacer el café demasiado caliente? Uf. Tiempo. Dunkin' Donuts. Qué lástima, ¿no? ¡Ay, boludo, no sé! McDonald's en 1992. Me mató. Cuando una mujer demandó la cadena después de que se derramó café encima, lo cual le generó quemaduras de segundo grado. Ah, mierda. McDonald's pagó una compensación de 3 millones de dólares y desde ese momento agregaron la nota de precaución en todos los vasos que dice precaución, café caliente. Míralo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tenía la notita? No, mal, no. Bueno, una mujer ganó 3 millones de dólares por quemarse con café. Y ustedes están conociendo, mientras yo la estoy pasando mal. A ver, quiero el rosita. Este puede ser tutti frutti o medias sucias. Nunca comí una media sucia. Pero... Bueno, estás a punto de averiguar. Voy. No, tutti frutti. Bien, bien. Oh, me encantó. La
recha fe, boludo. Bueno, venís bastante bien con las pruebas. O sea, no, bueno, hasta ahora no respondiste ninguna, tenés 0 puntos. Y voy a ver 2 de 3. No, en realidad el no, el otro era, no, no, chicos. Malo, el segundo, al principio era tipo dulce, lindo, después era un dendrífico de arriba. Número 4. Ahora nos vamos de la comida rápida y vamos a interés general, ciencia. Ok, ciencia. Ciencia. Okay. ¿Cuál fue el primer vegetal que fue plantado en el espacio exterior? Hay, a ver, ¿sabés número de vegetales? Así que... Claro, pero plantado en el espacio exterior, ¿dónde? ¿En la nave? En el espacio. ¿Cuál fue el primer vegetal que se plantó en algún lugar que no es en la Tierra? En el planeta Tierra. No sé, algo fácil. Un tomate. Casi, ¿no? Una lechuga. En 1995, la tripulación del Columbia llevó tubérculos de papa al espacio para cultivarlos a ver cómo crecieron. Encima, ¿el tomate no es un fruto? Sí. Yo le tenía un vegetal. Mira, y pensé poner esa pregunta, pero sabía que le ibas a saber. Qué mal, la puta. Ya me estás haciendo quedar como un ignorante en tu programa. Es la idea. Bueno. Este puede ser de pochoclo con manteca. Ay, qué rico. O huevo podrido. Oh, qué asco. Y tiene pinta de blanco con cosas amarillas, huevo podrido. Vamos a ver. Huevo podrido. No sé por qué no empecé con este formato antes, porque la verdad lo estoy disfrutando mucho más que vos, claramente. No, bueno, no. No, horrible. ¡Oh, no! Che, es horrible ese. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Necesitas que llame al médico o a tu mamá? No. Es horrible el gusto que me quedó en la boca. Bueno. Pregunta número 5. Yo todavía quedan 3. ¿Cuál es la especie más cara del mundo? No, ahí me mataste. Vale. Si pensás, cuando vas al supermercado, sabés que es más cara porque se venden formatos muy chicos. El cúrcuma. Qué lástima, ¿no? ¿Cómo se llama? Espera. El otro es el... Cuando haces el... No sé el nombre. Cuando vas a hacer un risotto. El azafrán. Azafrán, ese, boludo. ¿Era ese? Era ese. No, me quiero morir. El azafrán puede llegar a costar 1.100 a 11.000 dólares por kilo. Wow. Te juro que iba yo a tirar. Yo sabía que lo podía saber, pero bueno. Dije cúrcuma. ¿Por qué dije cúrcuma, boludo? No. No, te juro que lo sabía. Ah, no, todavía sí va a tener un gusto asqueroso en la boca. Mira el color de ese. El verde. No. El color verde puede ser gusto a pera o gusto a moco. Algunos se comen a moco. A ver, no. Vamos. Ya tengo miedo. Ah, no, moco, boludo. Ustedes no están viendo lo que yo veo desde acá. Está Lucas afuera. Por algún motivo se le salió una zapatilla y está escupiendo en el pasto el que está comiendo. No, horrible. Yo estuve relatando todo lo que fuiste, lo que fuiste haciendo desde que saliste. Estoy seguro de que tenés una chance de responderla bien. Oh, ya. Es más de nutrición, así que... Ojalá. No soy nutricionista, pero doy consejo. Claramente, porque está comiendo cosas con huevo, podrido y moco. Como muy mal. Bueno, pregunta número 6. Nutrición. ¿Qué comida tiene la mayor cantidad de calorías por gramo? ¿Qué comida? Cualquier alimento. No necesariamente plato. ¿Qué comida no tiene? No me mataste, no, cortá. Cortá. A ver, ¿qué comida tiene más calorías? Más calorías por gramo. El azúcar, qué sé yo. No. Qué lástima, ¿no? La respuesta es la palta o el aguacate con 200 calorías cada 100 gramos. Ok, y mucha brote. No dije claro, ahí está la controversia. De que, grasas buenas, claro, pero... Exacto. No, yo pensé que era calorías. Bueno, calorías es caloría. Coman palta que hace bien. Sí, la verdad. Y yo la detesto. Pero a este juego. Algo que no va a tener gusto a palta es el próximo... Otro naranja. El naranja puede ser licuado de banana y frutilla. Qué bien, me encanta. O pescado muerto. Bueno,
Es una redundancia, pero dice pescado muerto en el, okay, en el paquete. Vamos a ver, ojalá que sea licuado, me encanta. Licuado. Vamos. No siempre puedo ganar, ¿no? Vamos. La reza fue. Pregunta número 7. ¿Cuál es la comida más consumida en todo el mundo? Comida más consumida en todo el mundo. ¿Comida, plato o comida, ingrediente? Comida. Puede ser desde un ingrediente hasta... papas fritas. En mi caso sería real. Sí, como más papas fritas. ¿Puedo tirar dos? Lo hubieras pensado antes y hubieras respondido bien, porque la respuesta es arroz. ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! Te juro que estuve pensando arroz. No lo puedo creer, boludo, te juro. Mira, voy a comer este que es blanco y se parece un arroz. No, te juro que lo tenía en la boca. El blanco puede ser coco o leche podrida. Oh, soy intolerante a la lactosa. Ah, no puedo pasar. Ese gusto nada más no tiene. No, son más, boludo. No sé si alguna vez probaste en serio, tipo, no te pusiste leche cortada en un vaso y no te diste cuenta y probaste. Sí. Bueno, es así. Te juro que O sea, hasta ahora todos los sabores que probaste, los feos, ¿tienen gusto lo que decían que eran? Te juro, a ver, el de moco, la verdad que no tengo idea, pero era horrible. Claro. O sea, nunca probé un moco, menos un moco ajeno, imagínate, boludo. Estás probando un moco. El de la leche es igual, boludo. Es horrible. Te has acordado de la leche podrida. Y el de vómito, sí, es horrible. No, horrible. Bien. El de huevo. ¡Ah! O sea, yo podría haber hecho uno de mis videos común y corriente y donde yo probé todas esas cosas, porque sé que a la gente le gusta cuando reacciono a la comida. Pero ¿para qué voy a hacerlo si lo tengo a él, no? Ahora entiendo todo. Bueno, esta es la octava y última pregunta, que vale 2 puntos si la respondes bien, porque okay, hasta ahora no tenés ningún punto, lo cual es buenísimo para mí. Me mata porque la gente me va a bancar, boludo. Sí, obviamente, la gente siempre se compadece con el participante. Aparte no ganas nada, por más que tuvieras 10 puntos, sí, bueno, ya está, una cerveza que te di, ya está, es el catering. Pregunta número 8. ¿Qué país inventó la controversial pizza con ananá? Ay, no sé. O más comúnmente conocida como pizza hawaiana. No voy a ir a Brasil. No, pero hiciste bien en no creer en mi trampa de Hawái. No. El país que inventó la pizza con ananá es Canadá. Así que ya sabemos a quién culpar por esa aberración. No, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, yo se la dejo a ver, la gente. Yo no la pido, pero si tengo que comer no voy a salir. No es algo repulsivo, pero no es mi favorita. No sé, te juro podríamos hacer un programa entero con esto. Porque la verdad es que las cosas agridulces... A mí me encantan. Ay, bueno, qué asco esto. Hablando de agridulce... O sea, yo soy re mañoso. Te quedaron dos. Esto decime que puede ser chocolate y cómo está. La cosa es así. Hay dos, yo pensé que tenía uno por cada pregunta, pero aparentemente agarré uno de más. Así que yo me voy a comprometer que el que vos no lo comés, lo como yo. Me encanta, me encanta. Vende así, después nos dicen que es un torturador más. Decime que, no sé, es como marrón, violeta. Eso puede ser el postre de chocolate. Me encanta. O comida de perro enlatada. Bueno. Y el que tengo yo puede ser de pochoclo o huevo podrido. Pochoclo es comer. O pochoclos con manteca. Pero bueno, yo como vamos a terminar tu juego, okay, así que vamos a ir primero con vos. ¿Era postre de chocolate o comida de perro? ¿Te gusta carne? No. Sí, le gusta la comida de perro. No es feo, no es podrido, pero... Y tiene el mismo olor a la comida de perro, un asco. Como yo me comprometí, vamos a ir con pochoclo con manteca o huevo podrido. No, ahora te entiendo, perdón. No. Perdón por todo lo que te hice. 8 encima, no una. Vamos.
No, no. Perro, boludo. Bueno, este es el fin de nuestro primer programa. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Más allá de toda la tortura, porque creo que uno solo te salió bien, ¿no? Uno me salió bien y el de arroz que no le pegué porque dije papá frita. La verdad es que... Yo la verdad tenía ganas de que no te saliera el de banana, sino el de pescado podrido. Pero bueno, no siempre se puede ganar, ¿no? No, el programa está bueno. La verdad que la re París. O sea, estuve casi vomitando ahí afuera. Sí, la verdad que punto, sí. No sé si él contó. Sí. Sufriste más de lo que creías, ¿no? Porque no, parece que decís, claro. Golosinas. Exacto. Y... Bueno, es exactamente eso. Vos pensás que ese cosito así, bueno, más yo que tengo 80 problemas en la nariz, decís, bueno, no lo sentís tanto. Se resiente. Por ejemplo, el de la leche podrida, te juro que es horrible. Casi vomito, estaba ahí, me tiraban arcadas, así que... Lástima que no lo filmes. Pero bueno, relaté lo que pasó. No. Gracias a todos por vernos. No se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao.